Nuestras ciudades crecen a ritmo acelerado. Miles de personas inundan todos los días sus calles. La mayoría usan el transporte vehicular para llegar a tiempo a sus trabajos y poder aumentar su producción. Este vértigo constante hace que sin darnos cuenta emitamos millones de partículas contaminantes a nuestro medio ambiente. Los bosques que aún nos rodean son entonces vitales para purificar el aire que respiramos. Pero, ¿qué tan comprometidos estamos para conservarlos? Él es Uber, ingeniero forestal y especialista en gestión ambiental. Trabaja desde hace varios años en Isagen, liderando estrategias para mitigar la contaminación de nuestro aire con el estudio, cuidado y conservación constante de los bosques que rodean los embalses de la hidroeléctrica. Estudios que han permitido la clasificación de un gran número de especies florales y animales, que han derivado en la publicación de varios libros y en estrategias enfocadas a la preservación de la biodiversidad que identifica a nuestro país. Uber, apasionado por el medio ambiente, que lidera estrategias para mitigar la contaminación, cuyos estudios han permitido conocer muchas flores y animales, además de preservar nuestra biodiversidad, es consciente de la importancia del trabajo que realiza, y por eso para él darlo a conocer es vital para que cada vez sean más las personas que se preocupen por contribuir con el ambiente que les rodea. El río La Miel que está embalsado, y aquí prácticamente confluyen a tu izquierda el municipio de Victoria, a tu derecha el municipio de Norcasia y hacia el frente el municipio de Samaná. El joven que acompaña a Uber se llama Sebastián y está muy interesado en conocer las investigaciones que desarrolla Isagen. Me gusta mucho pues lo del medio ambiente, lo de los bosques. Me gustan mucho los bosques, lo que es la energía, pues todo tipo de energía, el viento, el agua. Sebastián, el embalse que viste ahorita es un embalse muy grande, tiene una capacidad de 571 millones de metros cúbicos de agua. Esa agua va por una tubería a alimentar cada una de nuestras máquinas. Y para Sebas, ¿qué será una hidroeléctrica? Hidroeléctrica, hidro de agua, eléctrica, energía del agua, energía eléctrica que sale del agua. El único contacto que tiene el agua con la generación es a través de este rodete. Por eso lo denominamos que es una energía limpia, que es lo que Isagen pretende hacer en cada momento, conservar el agua. Entonces, quiero saber, primero que todo, ¿qué es lo que Isagen quiere crear en este espacio? Mira, como puedes ver, todas las franjas alrededor del embalse están conservadas. A todo este bosque alrededor le llamamos la franja de conservación del embalse. Y ahí estamos procurando, primero, que no tengamos suelos desnudos que puedan erosionarse y venir a dar al embalse. Y dos, porque de todas maneras a Isagen le interesa mucho conservar muy bien el ambiente, los recursos naturales. Y aunque ahí solamente se ve el bosque, ahí hay mucha fauna, hay mucha flora y también está el recurso suelo. El proceso de conservación de los bosques en la cuenca donde está el embalse tiene mucho que ver con la vida útil del embalse. Y esto es, en la medida en que más bosques se tengan, más coberturas vegetales boscosas se tengan, pues menos producción de sedimentos van a ir a dar al embalse. Por tanto, más mejor calidad de agua, más regulada y más vida útil del embalse. La autoridad ambiental nos dice, si ustedes quieren operar su central, deben cumplir algunos requisitos y de tipo ambiental. Y en los requisitos de tipo ambiental está el monitoreo o la evaluación periódica de todos los bosques que hay alrededor del embalse. Pero también otras de las cosas que se pretende realizar con este estudio, primero es indagar y hacer una investigación profunda de cómo crecen estos bosques en esta zona de vida. Resolver muchísimas preguntas y muchos cuestionamientos que tenemos hasta cómo manejar los bosques, cuál es la forma adecuada de manejar los bosques. En la parcela, recuerde que esta es una parcela permanente porque cada 2 años viene y se hacen mediciones aquí. Sebastián,
Te dejo entonces con Lina, con Heriberto y con don Ramón. Y por allá está también don Carlos, enseguida lo vemos para que conozcas el proceso de lo que están haciendo. ¿Quiénes van a ir a campo a hacer el estudio? Entidades que van, cumplen unos términos de referencia, llegan a las parcelas, hacen la respectiva medición, si es del caso se establece una nueva parcela y a partir de ahí se genera el estudio. En el estudio participan normalmente ingenieros forestales, participan biólogos, técnicos, técnicos forestales, técnicos en recursos naturales, y en general pues un equipo, una logística grande, porque a veces se han llegado a contratar para un monitoreo de estos, algo así, o a vincular mejor, de alguna manera, hasta 15 personas. La investigación de ISAGEN consiste en dividir las parcelas en cuadrantes, pues en distintos cuadrantes, y hacer pues ya todo el estudio de la fauna y la flora. La medición de los árboles, el momento de marcarlos con la pintura, después se toman muestras y se llevan al herbario de la universidad que esté promocionando los estudios. En este caso, por ejemplo, como este árbol es menor a 10 metros o puede estar, es más bien pequeño, no lo coge el láser. Entonces se utiliza la vara extensible. Hasta que llegue. Cuando se establecieron las parcelas de monitoreo no estaban los bosques que hoy en día se tienen. Por tanto, es necesario evaluar si está creciendo, si está decreciendo o en qué condiciones está ese bosque. Esa es más o menos la respuesta que hay que dar con cada una de las mediciones cada 2 años, y es cómo está avanzando el proceso de sucesión natural, cómo está avanzando el bosque. El municipio de Norcasia está ubicado al nororiente del departamento de Caldas, y sus habitantes también son muy importantes en este proyecto, porque además de diversas capacitaciones, tienen la posibilidad de vincularse al mismo como guardabosques. Sebastián, que me cuente cómo vio la parcela. A ver, la parcela en la que estuvimos esta mañana, pues, vi cómo se realizaban los estudios, pues, que hacen cada 2 años sobre el conteo de la fauna, la flora, y también sobre la medición de los árboles, cómo hacían las delimitaciones de la parcela por hectáreas. Entonces yo le quiero contar de que hace 16 años esa parcela era sembrado de café, cacao, yuca. 16 años ya lo que hay ahora. O sea que... Hace 16 años no es intervenida, es naturalmente... O sea que hace 16 años se paró ese proceso de intervención del hombre para que pudiera crecer y se convirtiera en lo que ahora es un bosque secundario. Sebas está súper metido en el tema. Esto es lo que creía que era un bosque secundario. Un bosque secundario puede ser como un mini bosque, por así decirlo, que se desarrolle en lugares más pequeños, no con todo lo que se desarrolla en el bosque, sino con cierta parte. El bosque secundario es aquel bosque que fue intervenido en algún momento, pero que hoy en día se encuentra en muy buenas condiciones. Sin embargo, no está en las condiciones normales que debería estar si no hubiese habido una intervención. ¿Cómo se siente usted al saber y al asumir tal responsabilidad? Satisfecho cada día más, al ver los resultados más que todo. Que estos bosques dieron un gran resultado con el estudio pasado, a que estaba mitigando la contaminación de ISAGEN, estaba mitigando el oxígeno. La huella de carbono es como la cantidad de, creo que es la cantidad de CO2 que produce, o sí, la cantidad de CO2 que produce la persona o algo así. La huella de carbono tiene que ver entonces con la cantidad de carbono que están emitiendo una entidad, en este caso que está emitiendo ISAGEN. La huella de carbono es un indicador que mide la producción de gases efecto invernadero generado por las diferentes actividades de personas o empresas, como la producción de energía, quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el gas natural, o la generación de metano por las basuras. Este impacto sobre el ambiente se mide en toneladas de CO2 y se puede mitigar con iniciativas tan sencillas como plantar árboles para renovar y purificar el aire que respiramos. Esta
estas parcelas las viene estableciendo ISAGEN no solo en la región de la Cuenca Miel, sino también en el oriente antioqueño, en las áreas de influencia de la Central San Carlos y de la Central Jaguas. En total suman 12 parcelas permanentes de una hectárea. Lo que quiere decir es que tenemos 12 hectáreas donde se está remidiendo la vegetación, se está evaluando la sucesión, el proceso de desarrollo de estos bosques en 12 hectáreas para el área de influencia de ISAGEN. Me parece que soy muy privilegiado porque soy de, hasta el momento soy el único niño que ha logrado entrar al embalse. Entonces me parece que es un gran privilegio ser el primero en entrar en un embalse y en una planta hidroeléctrica que es tan importante para el país. Bueno, Sebastián, estamos llegando. Esta es una de las parcelas de la Central Jaguas. Todas estas áreas en conservación lo que nos permiten hacer es hacer evaluaciones de la vegetación y de la vegetación específicamente de cada una de las especies que hay aquí presente. Un mayor conocimiento de los bosques como tal, de los recursos naturales, puede dar como resultado un mejor manejo de ellos. Su conocimiento profundo permitirá entonces tener elementos, herramientas para planificar el recurso, para aprovecharlo sosteniblemente y sobre todo para generar todo tipo de beneficios posibles a la empresa y a la comunidad y a la región como tal. Yuri, ¿qué pasó con ese árbol? Yo veo que también está marcado, pero ahora está en el piso. Sí, Sebastián, ese es un fenómeno natural que sucede en los bosques y es que si tú te fijas, en algún momento lo medimos y era un árbol como todos estos que están en pie. Simplemente cumplió su ciclo, se murió, se cayó, pero esa es una fiel evidencia de que veníamos haciéndole evaluaciones. Vamos siguiendo para que veamos los árboles de más allá. Creo que esta investigación me aporta a mí y a la sociedad porque nos podemos dar cuenta de la fauna, de la flora, de toda la diversidad que tiene Colombia. Y este es una especie interesante. Carlos. Esto es un árbol más conocido con el nombre común Taibará. 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 Aquí en la región de Taibará. Personas de la misma región dicen que la floración le dura solamente un día. Y mira lo que te decía aquí abajo, siempre la medición es a la altura del pecho. Es decir, año tras año que estemos haciendo mediciones, lo vamos a medir en esta línea para poder identificar el grosor, cómo se incrementa ese grosor. Estábamos hablando también lo de las plaquetas, por decir algo. En la primera, en la segunda remedición, en la tercera remedición y así sucesivamente. En general, cada uno de los árboles aporta muy buena información para que nos digan cómo está creciendo este bosque. Para que al final, en un texto, de una manera más didáctica, podamos evidenciar cómo están creciendo los bosques alrededor del embalse. Y eso es lo que se puede llevar a una publicación para que todos en Colombia, los que les interese el tema, puedan beneficiarse de ello. Vamos saliendo, vamos metiéndonos un poquito al fondo. El monitoreo constante de las parcelas ha permitido también el estudio de la fauna y la flora asociada a los bosques que rodean los embalses. Por eso nuestro estudiante debe regresar a Medellín para terminar su recorrido. Seba se dirige al herbario de la Universidad de Antioquia con una muestra recolectada en una de las parcelas de monitoreo. ¡Un momento! Pero, ¿y a todas estas, quién es Sebastián? Sebas tiene 15 años y sus padres son sus mejores amigos. Tiene un perro llamado Tomás, a quien visita en la casa de su abuela. A él le apasiona cantar. Una flor dura un verano. Le gusta la oratoria. Sin duda alguna, hablar del cambio climático es un tema fundamental en nuestra sociedad. Tocar piano. Y a mí en lo personal. Jugar Kinect, pasar tiempo con sus amigos y llamar a los personajes de dibujos animados.
Sebas, de 15 años, que ama a sus padres, a su mascota y a su abuela, que le apasiona cantar, que le gusta tocar piano, jugar con su consola de video y con sus amigos, y que le ha generado costosas facturas a sus padres por llamar a los dibujos animados, es muy inquieto con los temas ambientales. Y aunque ayudó al desarrollo del mariposario de su colegio, nunca pensó que iba a aprender tanto sobre el cuidado y conservación de los bosques secundarios. Estuve compartiendo con los botánicos que hacían las muestras y me regalaron esta muestra y me dijeron que la trajera al herbario para que la examinaran y le hicieran pues todos los estudios que se hacían acá. La información inicial que uno necesita para poder hablar de cualquier factor de las plantas o para poder buscar bibliografía es el nombre científico, ¿sí? Y con estas muestras lo que buscamos es establecer el nombre científico de cada planta. Cuando la planta la traen o se coge allá en el campo, las plantitas se prensan. ¿Por qué se prensan? Porque tiene que quedar aplanadas de modo, si quedan arrugadas cuando se secan, cuando se deshidratan, se arrugan. Entonces hay que prensarlas para que puedan quedar homogéneas y se pueda pegar en esta cartulina y que puedan durar 100, 150 años las muestras. Las muestras pueden durar muchos años. Hay muestras de los herbarios más antiguos que pueden tener 300 años guardadas, ¿cierto? ¿Qué es la taxonomía en el concepto, pues, de biología? Es como la ciencia de clasificar estos organismos, ¿cierto? Yo estoy haciendo taxonomía cuando estoy separando esta planta de esta por características de la morfología, de la apariencia que tienen. Una vez clasificado un gran número de especies, los investigadores del grupo decidieron compartir ese conocimiento públicamente. Cuarto piso. Muchísimas gracias. Julián. Hola. Mucho gusto, soy Sebastián. ¿Cómo has estado? Sebastián, ¿cómo has estado? ¿Bien? Bien, gracias. Siéntate por acá. ¿Qué terminas de hacer y sagen en esta parte ya cuando se realizan los estudios? Por ejemplo, estos dos libros, Flora de la Miel y este otro libro, Flora de Embalses, es un material que logramos producir justo después de estos estudios. Como nos dimos cuenta que toda esa información que estamos generando es muy valiosa y que es muy importante poderla compartir, entonces decidimos publicar este tipo de libros que le pueda llegar a niños como tú, pero también a otras personas, como por ejemplo los investigadores de ciertos institutos u otras personas que están estudiando, por ejemplo, en las universidades. En ISAGEN estamos convencidos de que vamos por muy buen camino con la conservación de los recursos naturales, no solo porque hace parte de nuestra política, sino porque se han obtenido unos muy buenos resultados con la conservación de los recursos naturales en las zonas donde se tienen centros productivos. Es decir, en las zonas donde ISAGEN está, bien sea con un proyecto hidroeléctrico o con otro tipo de centrales, la conservación de los recursos da muy buenos resultados. Propende por la recuperación y la restauración de esos ecosistemas. El propósito que tiene ISAGEN haciendo todos estos estudios lo podría concluir en tres propósitos. El primero, lograr reducir su huella de carbono. El segundo, hacer el estudio obligatorio que le pide el gobierno de todo lo que tienen ellos en sus predios, de la fauna y de la flora. Y el tercero, controlar pues, y saber qué es lo que ellos tienen en sus predios. Algunos de esos estudios nosotros nos hemos dado cuenta que los campesinos utilizan el bosque para otras cosas distintas a la madera, ¿cierto? Que por ejemplo las semillas se pueden utilizar para artesanías. Yo como que tenía una percepción de que los veía como más así técnicos, más de bata, más como de gafas y de lupa y estar así, y no los veo que son personas comunes y corrientes. Por ejemplo, en el caso de Julián, todo un ejecutivo de oficina, pues me pareció como muy peculiar pues ser un gran investigador y trabajar en una oficina. Entonces uno se pone a pensar y no es lo que uno se imagina. Es muy gratificante saber que con el cuidado de los bosques se está cuidando realmente la región y las condiciones para la comunidad que vive alrededor, pero que a la vez
se está conservando un recurso como lo es la flora, como lo es la fauna, como lo es el agua, los suelos. En general, cuidar los bosques es una tarea bien gratificante. Esta experiencia me impulsaría a investigar, porque ahora me doy cuenta de que investigar no es solamente buscar una información y copiarla en un cuaderno y contarle a los demás ese tipo de información. Me parece que la investigación es algo más complejo de lo que uno se imagina. Entonces, me encantaría como a futuro poder vivir esos tipos de procesos y servir de algo para la comunidad. Sabemos que nuestro aire está contaminado y que posiblemente cada día es peor para nuestra salud. Sin embargo, no hacemos mucho para mejorarlo. Debemos imitar entonces iniciativas ambientales como las que lidera ISAGEN, ya que son cruciales para conservar las riquezas naturales con las que cuenta nuestro país. Riquezas que han disfrutado nuestros abuelos, que queremos seguir disfrutando nosotros y que queremos dejar que disfruten las generaciones que vendrán.